Saludos, locanes y locanes. Yo soy el Locón Gamer y hoy te traigo lo que son noticias 2x1. Vamos a abarcar dos temas muy interesantes. Hablaremos de Sean Leading, que se va, deja el puesto, se va de Sony, se va de PlayStation este hombre. También vamos a hablar sobre la Xbox One S al digital, que la verdad están vendiendo un pack que es para morirte de la risa. Pues bien, dejando todo claro, ¡vamos, mambo! ¡Vamos allá! Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 2x1. Y el primer tema que vamos a abarcar es sobre que Sean Leading ya no está en PlayStation. Este hombre que hizo un gran trabajo, era la cara, la imagen de PlayStation en cuanto a los videojuegos. En cuanto se refería a los exclusivos, este hombre era determinante, ¿no? Como hablaba de sus videojuegos, él se sentía orgulloso y lo decía. Sony se siente orgulloso, PlayStation, de sus exclusivos. Y claramente, esta generación fue fundamental. Este hombre aparecía en los E3, aparecía en los eventos. Era el que siempre hablaba en cuanto a videojuegos. Habían otros que te hablaban, por ejemplo, de cifra, que la cifra, que PlayStation. Este era el que estaba ahí para mostrar los exclusivos, que era un hombre realmente que hizo un gran trabajo y la gente está familiarizada con él porque realmente le daba como ese toque, ese plus a cada presentación de los exclusivos de Sony. Se han ido muchos, como ya dije, se fue también Jirai, se ha ido Andrew House, se fue este que sale en un video donde se puede ver que Yoshida le pasa un videojuego como diciendo de la segunda mano, recuerdan ese video que verán en pantalla, se ha ido este, se han ido muchos grandes de Sony ahora mismo, creo que se fue el presentador también del E3, este que verán en pantalla, me lo pueden confirmar si este se fue también, que ya no lo he vuelto a ver más, creo que dio unas declaraciones hace unos días o hace meses o un año, no recuerdo, donde este decía algo cuando pertenecía a PlayStation, si la mente no me falla. Pero me lo pueden decir. Pero es algo extraño que los grandes de Sony se vayan. No sé si se cumplió su ciclo ya, si quiere Sony sangre nueva, no sé lo que pasa. Pero vamos a centrarnos en Sean Leading, ¿no? Este hombre, como ya dije, hizo un gran trabajo. Pero la manera en que se comunica, que es la propia Sony que lo comunica, ni siquiera hay un reemplazo, como que fue de la nada. Venga, te vas para tu casa. O él dijo, luego de ver algunas decisiones para la próxima generación, que él no estaba de acuerdo, porque este hombre siempre hablaba en favor del jugador de PlayStation. Cuando hablaba de los exclusivos, cuando hablaba de la manera de los desarrollos, siempre diciendo firme que seguirán apostando por los videojuegos para un jugador con las grandes historias. Vamos, videojuegos AAA, AAA. Este hombre lo decía claro. Se llenaba los pulmones hablando de esto, de una manera que lo decía claro. Sony tiene grandes exclusivos, PlayStation, y de la nada que se vaya así, no sé realmente si hubo un desacuerdo con decisiones que se van a tomar. Y este hombre dijo, mira, realmente yo no estoy de acuerdo, o Sony lo echó para la calle, o él dijo, yo me voy. No sé realmente, mucha gente diría, loco, ¿por qué dices esto? Vamos a usar un poquito la cabeza, ¿no? Siempre uso esa frase porque la gente no la usa. A ver, ¿quién da el comunicado? ¿Quién es? Sony. Sony lo publica en Twitter. ¿Él ha dado declaraciones? No. ¿Él se ha despedido? Hasta ahora yo no le he visto ninguna noticia donde él anticipaba que se iba. Por ejemplo, Reggie lo anticipó. Reggie hasta tenía un tiempo que luego llegaría el que lo reemplazaría. Por ejemplo, le dijeron, Reggie se jubiló y claramente no está haciendo nada. Pero al parecer Sean Leading se fue o lo echaron, por lo que se puede ver, por lo que se puede apreciar. Y claramente esto no es muy bueno porque las grandes figuras de Sony poco a poco se van. Los grandes que realmente han hecho grande a Sony, o a PlayStation, mejor dicho, digo Sony, pero a PlayStation, ya que pertenecen a Sony también, pero claramente están más en la división de PlayStation, se están yendo. Muchos se van de la manera correcta, otros se van de una manera que deja dudas, que realmente no sé lo que está pasando. ¿Realmente Sony cambiaría de idea para la próxima generación en cuanto a los exclusivos?
que se han centrado al single player. Sony quiere realmente hacer lo que está haciendo Microsoft o las demás, porque mucha gente se ríe de Gears, pero la que se está riendo realmente es Microsoft, que le está generando dinero por todos lados. Que el Game Pass, que ventas digitales, que ventas físicas, que micropagos agresivos, y le está generando dinero. Aunque ustedes no lo crean, le está generando mucho dinero. No sé si Sony, la próxima generación, quiere hacer esto. No lo sé, digo yo. Porque realmente la manera de que se va a Sean Leedy es extraña. Es como le dieron una patada o él se fue por desacuerdo. Porque nadie se va de una compañía donde la compañía es que lo publica, lo hace público. Y este no dice claramente nada. No se despide de la familia PlayStation. Tal vez lo haga hoy, ya que se hizo oficial, ¿no? Pero el primero que tenía que decirlo era él y no lo dijo. Fue como algo repentino. No sé lo que pasó, pero este hombre hizo un gran trabajo, una lástima. No sé si otra compañía pueda contratarlo, hasta Microsoft. ¿Quién sabe? Porque el hombre sabe código de Sony, el hombre sabe cómo trabaja Sony. Y claramente yo, si soy rival, querría a alguien que sabe cómo trabaja mi competencia. Así que cuidado con esto, ¿no? Porque no creo que este hombre se haya ido porque se quiere jubilar. Porque claramente si te quieres jubilar o te jubilas, pasa lo que pasó con Reggie. Que Reggie claramente lo anunció, me voy tal día, hasta que llegó su día, vino otro y lo reemplazó. Hasta ahora ni se sabe quién va a reemplazar a Sean Leedy, que al parecer la cosa no quedó bien entre Sony y este gran hombre que hizo un gran trabajo. Dejaré aquí esta imagen que también se me hizo un poco curiosa. De los tres que han salido en los The Game Awards, solamente queda uno hasta ahora. ¿Cuándo será tu turno, Tito Phil? Ya lo veremos. Muy bien, vamos con este último tema y es sobre una oferta que había, ya había porque se agotaron todas, se vendieron todas esta Xbox 100% digital, estaba a unos 180 euros, recuerdo que le tomé una foto, ahí lo verán en pantalla, ¿no? Cuando estaba disponible ya no está, número uno más vendido. Lo curioso de esta oferta es que te están vendiendo la Xbox One 100% digital, que como saben, solamente todo es digital, nada, no puede coger videojuegos físico. La consola en sí trae tres videojuegos, que lo veremos aquí, ¿no? Minecraft, Sea of Thieves y Forza Horizon 3. Pero trae un plus, que es FIFA 20, ¿no? Esto es para Xbox One en España, en que está esto. Se vendió, todo se vendió. Lo podemos ver aquí en pantalla, ¿no? Pero lo curioso es que tiene un FIFA en formato físico y la consola claramente no soporta formato físico. Hay mucha gente que se ríe. Claramente es una cagada. Es una cagada. Es una cagada porque debió ponerlo digital, ¿no? Pero la gente no piensa algo. Porque yo pienso realmente como consumidor. Yo pienso realmente en mí. A mí no me interesa. La consola está tirada de precio. Estaba, ¿no? 180 euros. Tres videojuegos más uno físico. Y la gente burlándose. ¡Ah, qué cagada! Es una cagada. Pero mucha gente, ¿qué puede hacer? Vende el FIFA por 50 euros hasta 40. ¿Y cuánto le está costando la consola? La consola le está costando mucho menos. 140 euros. O si quiere un poco más, puede vender el videojuego en 50, 55. Porque el videojuego no tiene tanto que salió. Es un videojuego vigente. Y se lo puede comprar. Digital. O esperar, ¿no? Pero yo veo aquí que realmente quien está ganando es que se lo compra porque gana como quiera. Porque gana. Aunque el que se lo compra le interesa a FIFA, sería algo jodido, pero lo puedes vender. El digital no lo puedes vender. Tú no lo puedes vender el digital. Este sí. El videojuego es una M, ¿no te gusta? Véndelo. Sácale dinero. ¿Te quieres comprar otro videojuego? Te lo puedes comprar vendiendo este. Este videojuego está vigente. Pero la gente lo toma de burla, aunque es una cagada, claro, y realmente es una estupidez. Es un gran error tú poner una Xbox 100% digital con un videojuego como promoción o para venderla en físico. No tiene ciencia, no tiene lógica, una gran cagada. Pero yo digo, bueno, pero lo puedo vender, ¿no? Yo puedo vender FIFA. Hay gente que se la compró por el precio, son 180 euros. Lo que decíamos que debía costar más o menos, con tres videojuegos y cuatro con este,
que tú puedes agarrar y darle un botón a este, tirarlo por ahí, que caiga no sé dónde y comprarte otro que te interese. O puedes ahorrar dinero o comprarte otro videojuego que te interese. Aquí realmente deja dicho que a la gente no le importaba si era físico o no, porque se han agotado y realmente era una gran oferta. Es una cagada, pero yo desde mi punto de vista como consumidor, a mí no me importaría. Yo lo vendiese FIFA en formato físico. Claro, pero si estuviese en digital no lo puedo vender. Y si la gente lo quiere en digital, que venda este y compra el otro. Lo pueda vender hasta 55 euros, porque viene empaquetado y todo. Viene nuevecito el juego. Y nada, lo que es esto es hasta ahora hay gente lanzando MM, pero no ven realmente que es una ventaja. Te estás ganando más porque lo puedes vender. Pero bueno, aunque es una cagada, lo es grandemente. Esto viene por la propia Microsoft. Aunque hay gente, no sé, claramente es una cagada, pero a mí me conviene. Yo lo hubiese comprado, yo, y vendo el FIFA aparte. Un videojuego que ha salido hace nada y vale todavía dinero. Venga. Pues nada, hemos terminado con estas noticias 2x1. Quiero que me escriba ahí en los comentarios qué usted piensa de lo de Sean Leading. Se fue, lo echaron, qué está pasando internamente en Sony. Y también qué piensa sobre esto, aunque sea una gran cagada, pero creo que la gente sale ganando. Mucha gente se la ha comprado, por eso realmente se agotaron y es número uno de lo más vendido en Amazon España. Pero realmente, ¿qué piensa de esto? Si usted lo hubiese comprado, ¿qué hace? Claramente vender el FIFA, ¿no? Entonces, ¿qué sale ganando usted? Usted claramente esta consola le ha salido por mucho menos dinero porque puedes amortizar lo que has gastado, 180 euros, pero si vendes el FIFA, claramente te valdría mucho menos la consola, que te hubiese salido por 140 o 130 euros. Pues nada, me lo escribe en los comentarios, aunque sea una cagada, ¿qué piensa de esto? Pues bien, si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy Elocongamer, digo hasta luego, me quité a que aloquear por ahí. Hasta la próxima, locones. Bye.